Bueno, más o menos. Ahí Cervantes, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo andamos ahí? Un T800, andamos en Colombia, es ahí. Creo que lo vamos a hacer muy, muy, muy bien de frente porque es mucha curva. Ahí te va por un lado, mira. Este no es el del chaneque. Calando este mapa. Ándale, ese es el de Jan Red. Míralo. Ay, güey, ay, güey, ay, güey. Está bonito, nada más que no sé si usted tenga conflictos con el camión o con el mapa. Porque siempre pongo de 18, no me fijo en las chicas. Pero sí, pero si no tiene los selectores, pues sí, es una de 6. Porque andaba el azul y el azul como que el azul no me quiere. Hijo de su madre, no se ve ningún taller por aquí. Aquí se
se ve un pueblito, pero no se ve taller. Ah, pues me quedé solo, de ti, nadie viéndome. Mejor que corto el directo y que me vengo por acá. El domingo, por ahí al sábado sí le había comentado a los que estaban el sábado que el domingo a lo mejor no alcanzaba. Y ayer terminé cansado, hoy también, pero pues hoy tengo que subir un directito, hombre. Ayer y hoy tuve mucho trabajo. Aquí sí vamos a poder apreciar bien el T-800. Ahí está, es el del Grand Red. Ah, pero también descargué otros ahí, descargué otro T-800. A ver si mañana lo subo. Es del lobo cachimbero, ese no sé, a ver qué tal está. Pues yo creo que sí me voy a ir viniendo para acá ya más. Sí, voy a empezar mejor acá ya. Acá se hacen los diarios. Si el caso el domingo, lo haré allá nada más. Ay, hijo de su madre, aquí no hay colisión. Bogotá. No, nos trae el camión. Es por acá. Ah, caray, desapareció la pipa que venía allá. Cali, Armenia. A Cali de donde venimos. Ese camión me lo pasó. ¿Quién me lo pasó? El amigo Sebas, creo. ¿Por quién fue? No me acuerdo, uno de los que andaba el sábado me pasó el camión y el mapa. Las pinturas que le pusieron, tiene varias pinturas. Pues no sé si sea el mapa, también sé ahí. Si sea porque estoy en el mapa de Colombia. Porque en el taller se me salen en rojas, pero ya cuando se los pongo el camión me salen así, amarilla con negro. Están bien largos los viajes aquí, ¿eh? Era un viaje de 245 kilómetros y mapa base en 20 minutos te la avientas, aquí llevo como una hora.
Está grande el mapa. Yo lo vi, está grandecito el mapa. Ay, güey. Dale, dale, dale. Ah, pues al rato mañana checo la página del tío Rigo, porque de ahí descargamos también mods, el donde está el tío Rigo. Creo que ahí descargué las pipas de gas. O por ahí me mandó para donde estaban. Creo que aquí hay talleres. Thank you.
Pues, ¿qué te digo de ahí? Yo creo que sí. No, pero el remolque no es propio. Ahorita ando de nada más con el puro tractor. Así es que no nos preocupéis. Solo cargo 2, H, así se llama. Ahí voy a andar fijándome en el nombre y ya va acá. Creo que sí, ¿sabes? Soy chofer de una. De dos. Bueno. En una tienda que soy chofer de dos camionetas, una doble rodado y una Nissan. Caray, esta subidita está pesada. Tirando material para la construcción. Tienen que hacer por aquí la entrada. Sí, ándale exactamente. Y pues prácticamente todos los días manejo. No prácticamente, todos los días manejo. Vamos a entregar. A ver si nos aventamos otra rutita. Tu remolque está en regachos, hombre. Allá está el blanco y la plataforma, o no sé qué sea. Chingado, no veo la entrega. Esta que traigo ahorita, sí.
máximo, porque si no, ahí me van a guiar o qué. Vamos a ver si... ¿Cuatro llantas? Ah, chico. ¿Si salen? No, voy a agarrar ese nada. Vámonos, acá está a un lado. Ah, caray. Me está agarrando aquel remolque, que pedo. Ese remolque que no me gusta. Bueno, a ver si me sale más carga. Pues, ¿qué le podemos hacer? Nomás ponerle de riel. Rieles cromados, los colores. Es lo único que le podemos hacer. ¿Cuál engrane? Ya voy a agarrar esos remolques, están medio feos, pero bueno. Ya no le prenden ni las luces. Tanto estar prendido. Ah, vamos con esos remolques. Ay, hijo de su madre, no, hombre, está más largo que el otro. No lo voy a terminar, ¿eh? Nomás le voy a dar hasta las 11:30. ¿Y aquí para dónde le doy? Ah, ya vi. Pero a ver si las flechas están engañosas. Mejor voy a ver el mapa. ¿Qué les dije? Las flechas me están mandando para acá.
solo alerta, creo que ese güey no es un streamer. Cajamarca. Ay, güey, va a estar buena las curvas. Hasta acá, no. Va a estar largo el viaje. ¡Ey! Está bonita la hacienda. Hacienda familia, quién sabe qué. Ahí me marcó para acá. Y ahí, güey, ahí me voy a atorar. A la derecha. Que me lo pasó, era colombiano, pero no ha venido. Y él fue el que me dijo que era muy real y que tenía buena escala, ¿no? Pues dijeron que sí tiene buena escala. Oh, los toquesotes aquí. Puente perrón, pero no voy a pasar por ahí. Como dicen los colombianos, ¿qué te les dicen a los cortes? Un policía acostado. Ah, chingado, está re por aquí. Mira nomás. Quebramos las muelles aquí. Madre, no se voltea, güey. ¿Chevrolet? ¿Ese es Chevrolet? Parece un Volvo.
sí, ¿verdad? La avienta como si fuera real. Ahí está el puente que decía, es otra carretera. Va para allá. Pero ya me desespero en el 2.
Oli, que se me tuerce bien gacho. Ay, pues eso no era nomás. Es altísimo aquí. Ay, voy un pequeño hook. Bien eso, no, pues no podemos, eso ahí ya me cobraron. Muy bueno, porque estas madres se bajan. Acabo de cobrar dos veces. Yo que en México, así es ahí, aquí no podemos meter ni una rola. Túnel oso de anteojos, ah, caray, oso de anteojos, no me la sabía esa. Ya no me fijé ahí. El túnel Los Colibríes. Pache. No sé si voy a quedar, se me atravesó. Órale, pues, compas, te dio un prisa. Lo que pasa es que en otra caseta de más atrás se me atoró la pluma, por eso. Ay, güey, no quieres pegarle porque ya se va, ya. Vamos a ver aquí más. Ay, no me venga siguiendo. Thank you.
hacia el túnel, así hacia el túnel, pensé que ya me estaba cachando el mapa o el camión. ¿Cómo se llamaba la hacienda ahí? Pero vamos a ponerle que era la familia Peluche. Chingo, este túnel creo que está más largo que el de la Mazatlán Durango. Interesante el mapa. Ahí arriba va otra carretera, ¿sí? Pues como de 6 salidas, a lo mejor es la de cuota. Y se ve que ahí va la carretera, pero nosotros vamos como por una libre. Nos vamos con la tractomula, que ahora andamos en Colombia, acá en Colombia son tractomulas. Thank you.
Sí, no te aguantaba, amigo, ¿sabes? No te aguantaba los ultra. Parece que acá le pusieron un clima tropical al paisaje acá en el mapa de Colombia. Hay palmeras acá. Pasamos de las 11 y no le hemos llegado a los menos 300 kilómetros. Apenas voy a llevar 50 kilómetros. Económico de diésel. Llegamos a Cajamarca. ¿Este qué será? ¿Por un túnel o qué? No, nomás está el pedazo de carretera ahí. Los pueblitos de Michoacán, ahí de Zamora, los Reyes Michoacán. Ah, más o menos parecido a un pueblito que se llama La Cantera, ahí en Michoacán. Apenas rebasamos los 50 kilómetros. Yo creo que no va a llegar ni a 150 para recorrer. Lanchonete de Mónica. Perrones, tienen el puente levitando. Saludos, Tania. Bienvenida, Tania, ¿cómo andamos? Pues quién sabe quién será el chiqui. ¿Cómo andamos, Tania Figueroa? Vuelta de rueda atrás de estos compas.
Gracias, Tania Figueroa, por acompañarnos aquí en el directo. A Chicago. ¿Está haciendo esas chistosadas el moto? No sé. Le vamos. A ver, que era mi mujer. Juguetes, ahí dice juguetes en el GPS. A lo mejor está bonito ese coche, estaba allá a la izquierda. Es que como no traía remolque propio, al revés de Tania. Pues no sé si es el mapa, Tania. Por ahí un amigo me pasó el mapa, pero no sé si lo ordené bien, porque son, creo que son 6 archivos. No sé si están en el orden correcto. Ay, güey, no veo ni madres. Ya son unos chukis. Ándale, unos chukis diabólicos. Me vale madre, ay, pensé que sería cerrar esta madre. Le dije, ya me cachó. Ay, güey, ay, güey. No, pero es mi madre. Ay, güey, ay, güey. No, hombre, esta madre. Me hizo chocar. A veces me hace un criterio que no veo. No veo por dónde voy. Mira nomás las curvas que se vienen. No, de estas curvas no vamos a ver nada. Hay tanta tractomula allá a la izquierda. Con tanques. Yo creo que es lo que voy a hacer, espérame. Porque sí, como que no me gusta cómo se ve. Ahora sí, como que me hice más grande. Estoy aquí para hablar con la cámara 2. Sí, se ve un poco mejor, Tania. Sí. Hay más o menos de como del asiento y mi mirada caída. Sí, ya no le parecen los intestinos. Traté de acomodarle más o menos, Tania.
Creo que yo también ya me estoy mareando. Ay, nomás pónganse en el tiro porque no voy a aventar el guacarazo, eh. Yo voy mirando al frente, Tania, así es que nomás date el tiro con una charpeada. Y la aquí, la de atrás estaba bien cerrada, Tania, y la agarré bien. Saludos, Leonardo Jesús Martínez Apolinar. Buenas noches, bienvenido, amigo. Chevrolito. Ah, por ahí vi un mod de una camioneta por no sé. No lo he bajado, pues. Ay, mañana me acuerdo y lo bajo. ¿Qué onda, compa? Ah, se lo están fregando. Está la policía. Los soldados, no sé qué son.
máximo 25 por hora. Chicales. Ahí me van a fallar.
Thank you.
vamos a ver. Está bonito, está bonito.